para que nos inviten a conocer un poco más en su stand. Y bueno, ¿dónde podemos conocer más de usted? Jasper, bienvenido, muchas gracias. Hola, ya listo, ahora sí. ¿Cómo la están pasando? Bueno, queridas y queridos espectadores, ¿quién me dice que celebramos esta tarde maravillosa? ¿No saben? Bueno, ya no voy a poder dar el premio, pues esta tarde estamos festejando Expo Antonio Nariño, donde 15 compañeros artistas, vecinos de la localidad, tienen una muestra para todos ustedes, así que por favor, fuerte el aplauso para todos y cada uno de ellos. Me dicen que se me acaba el tiempo, así que tengo el último juego de magia. Este juego de magia ha recorrido el mundo entero, pero quiero saber si ustedes quieren verlo o me voy. ¿Quieren verlo? Excelente, pues atentas y atentos, sobre todo los chiquilines, porque este es un artista que nació aquí en Antonio Nariño, y que gracias a su ingenio, astucia, recursividad, ha viajado el mundo entero y lo conocen en Asia, en Oriente, en el Norte, en Rusia. Así que no lo pierdan de vista, porque a continuación, para ustedes, por única vez en Bogotá, el fabuloso trapecista Hernando. ¿No? ¿No sabían de él? Bueno, se los presento, él es el pececito Hernando, más conocido como el pececito Nano, es un pez trapecista y hace acrobacias de alto riesgo, así como lo oyeron. Y esta tarde nos va a mostrar cómo salta de esta cuerda a esta otra cuerda, únicamente usando su ingenio y creatividad. Así que ante todos sus ojos incrédulos, no pierdan de vista, mamá, suelte al niño, papá, suelte a la suegra, y a la cuenta de tres, nos va a dedicar. A la una, saltará de este costado a este otro costado. A las dos y a las tres, charán, con ustedes el fabuloso Nano. ¿No? ¿No saltó el otro? Ah, bueno, no. No, es que estamos calentando. Por lo tanto, estamos dispuestos a que Hernando salte a la cuerda que los niños elijan. Niños, ¿dónde quieren que salte el pececito? Ah, la mitad, o sea, aquí. Bueno, pero como es un artista ingenioso, colombiano y de Antonio Nariño, está dispuesto. Así que a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, charán, con ustedes, Nano, en la mitad. Ah, ¿no es la mitad? Ah, no, no, no. Atención, como buen habitante de nuestra localidad, este pececito no hace trampa y le gusta sobre todo cumplir lo que promete. Por lo tanto, él no está en esta esquina ni en esta otra, sino en la mitad. ¡Muchas gracias! Y como todo vecino de nuestra localidad, siempre le gusta mostrar todo su talento. Por lo tanto, va a ser algo único esta tarde, y es que va a saltar al tiempo a todas y cada una de las cuerdas, sí señor, así como lo escucharon, a la de la izquierda, a la del centro y a la derecha, porque él no está polarizado. A la una, a las dos, me van a ayudar niños a contar para que Hernando haga su salto mortal. A la una, a las dos, y a las tres, ¡charán con usted! Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Listo? Bueno, y ha sido para mí todo un placer y un gusto estar con ustedes. Soy vecino aquí muy cerca del barrio San Antonio. Están todos invitados. Vengo esta tarde a mostrarles el Club de Ilusionismo. Así que muchísimas gracias. Los dejo con mi compañero. ¡Feliz tarde, familia! Bueno, fuerte la...